Thank you. a los asistentes del Planetario de Bogotá hoy 20 de noviembre de 2021, 10 de la mañana y un saludo muy especial también a las personas que nos siguen en vivo en nuestras redes de Facebook y YouTube y también los que vayan a escuchar posteriormente esta conferencia. La Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos se reúne hace 35 años a las 10 de la mañana en el Planetario de Bogotá. Y esta es la segunda charla después de que comenzamos a reunirnos nuevamente en el planetario después de la pandemia de COVID-19. Y en el día de hoy, nuestra charla eh, va a estar a cargo del ingeniero electrónico Jorge López, que ha sido miembro de AGDA desde el comienzo y que nos trae una charla muy interesante que se llama el radiotelescopio de Arecibo un instrumento de observación en ondas de radio que ha sido muy famoso y con el que crecimos conociendo eh, y escuchando las ondas de radio de otros planetas y también eh, muy involucrado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Nos va a contar Jorge entonces hoy cómo surgió, eh, qué ha sucedido recientemente y qué, cuáles son las expectativas del radiotelescopio de Jorge, muchas gracias por su atención. Su preparación de esta charla y tiene eh, el micrófono a su disposición. Gracias muy amables. Entonces, como les contaba mi compañero, eh, mi charla se va a tratar sobre el radiotelescopio de Arecibo colocado en, en Puerto Rico. Aquí está la, la isla de Puerto Rico. Eh, Recuerdan la, no sé cómo es el láser por acá. Aquí está la, la capital, que es San Juan, de la, de la famosa canción, En mi viejo San Juan. Nada más. <laughs> y ahí la ciudad de Arecibo se encuentra en este sitio, en esta hondonada, en esta pequeña bahía. Y el radiotelescopio está en este puntico. Ahí me tiembla la mano, como ustedes lo pueden ver. Aquí en este punto está el radiotelescopio, está a 17 kilómetros de la, de la ciudad de Arecibo, en Puerto Rico. Eh, entonces, vuelvo aquí al anterior. El radiotelescopio eh, inicialmente pensaron construirlo de forma parabólica, de curva parabólica. Es la mejor curvatura para hacer un telescopio, pero tiene el problema de que está, estaría enfocado a un solo punto, en el cénit de, de lo que esté presente en ese momento sobre, sobre la isla. Eh, como no se podía utilizar así, aún utilizando otro aparato en el foco, el siendo parabólico no, no es conveniente. Entonces ahí la mejor forma es una superficie esférica. La esfera comparada con la parábola, se podría decir que la, la, este esferoide es eh, una parábola con, con aberración eh, esférica. Aberración esférica. Bueno, entonces la, la distancia focal de una, de una superficie esférica es eh, la mitad del radio de su curvatura. Entonces, la, en el foco, que es donde está este aparato que está en la parte superior, este aparato, ahí es donde encuentra otros dos espejos. Este es, esto se llama un espejo esférico, aquí hay dos espejos eh, elípticos. Ahora, ahorita vamos a ver más en detalle. Eh, por, el, por el hecho de usar el espejo se llama gregoriano, el sistema gregoriano. Eh, esta, este sistema se puede mover, se puede mover sobre esta, esta, este arco. Este arco también es eh, parte de la circunferencia y coinciden en su centro. El centro de la, de la esfera tiene el mismo centro de, esta, de, esta, de este arco y está soportado en un triángulo. Ahorita les digo las dimensiones y también las dimensiones del plato. Y entonces él se puede mover a través de este riel y se puede rotar, rotar a, a, a través de una circunferencia que hay aquí en la parte de arriba. Se va a ver más en detalle más dentro de un rato. Está soportado por tres, tres torres y eh, por 18 cables de acero de bastante diámetro. Son unos cables como de más de 10 centímetros de, de diámetro de de mucha fuerza porque tienen que soportar las perdón, las 90 toneladas que, que tiene la, eh, este aparato aquí encima. Y bueno, eh, entonces le voy a, a los datos ya. Ah, bueno, otro, otro detalle es que la, ese triángulo está, se mantiene para mantenerlo en su sitio. Eh, digamos, aquí la, la, los tensores no tienen mucha precisión y la precisión la da unos cables que bajan de los extremos del, del triángulo a través de unos pequeños huecos. Esto, son, esto es un pequeño hueco y son tres huecos. Y en la parte de abajo del plato hay unos motores que mantienen la tensión de los cables de, de arriba eh, constantes porque la, durante el día también se pueden hacer observaciones y durante la noche. Entonces hay cambios de temperatura y esos cambios los, los, los contrarrestan los motores que van debajo del plato. Bueno, entonces tengo aquí los datos técnicos de eh, las coordenadas. Está en 18 grados de latitud. Entonces, para los estadounidenses, 18 grados de latitud es muy cercano al ecuador terrestre. Bueno, aquí tenemos las coordenadas del plato ah, y las coordenadas del laboratorio. Pues, más importante es la del plato. Eh, el plato, bueno, tipo gregoriano de tres espejos. El diámetro es de mil pies, o sea, 304,8 metros. La profundidad es de 50,9 metros. El material son 38.000 láminas de aluminio de 6 por 3 pies. O sea, eso equivale a 1 por 2 metros de, de tamaño rectangular y son 38.000 láminas. La curvatura es esférica. El radio de curvatura 265,4 metros. La distancia focal 132,7 metros. Y la superficie de 73.000 metros cuadrados. Hay otros datos interesantes, pero bueno, se alargaría mucho la conferencia. Eh, también hay otro detalle que es la aquí en el borde, en el borde le, le pusieron una malla para evitar la interferencia de, de transmisiones de radio terrestres porque estaban molestando a las, a las señales que le llegaban al plato. Esto tiene una altura de 18 metros y eso lo protege. Recientemente, en el, eh, bueno, el, el, el radiotelescopio fue considerado el más grande del mundo de, de, de los que son de plato eh, fijo y eh, do, do, hasta el año pasado funcionó, eh, fue cuando se reventaron los cables del, de estos los que están sosteniendo y todo esto se vino al suelo, esto lo vamos a ver en un video más tardecito y entonces se destruyó, su, 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 hubo un daño, pues prácticamente todo esto se destruyó, los cables, los, eh, la, la alimentación electrónica que le llega ahí a esto, eh, cayó sobre esto y se destruyeron bastantes, bastantes eh, láminas de aluminio. Y entonces la, la gobernadora de, de la isla dijo que iba a dar 8 millones de dólares para su reconstrucción. Y entonces un, un científico de la NASA hizo los cálculos y él dijo que no, eso es muy poco, poco dinero. Eh, la reconstrucción vale 400 millones de dólares. Y entonces están, ya tienen los, los eh, planos de, de cómo... Eh, van a reconstruirlo. El problema es que eh, hacerlo nuevamente como, como tal como estaba, o sea, retirarlo dañado, me, mejorar las partes rotas y todo esto eh, no vale la pena, habiendo más tecnología en este momento. Entonces, también voy a hablar de una una solución más práctica, o sea, desmantelan totalmente el aparato y lo reconstruyen nuevamente totalmente diferente. Bueno, entonces. Bueno, aquí tenemos eh, el plano de cómo está el distribuido los. Por aquí están la, las viviendas de las personas. Como esto está en una zona selvática, entonces por eso tienen que llegar y, y ahí tienen sus habitaciones hasta, hasta una piscina. Eh, tienen aquí las torres. Eh, a ver si ustedes se imaginan por qué se llaman T8, T12 y T4. ¿Qué piensan que puede ser esos números? Exactamente, las, las horas de un reloj, la, las 12, las 8 y las 4. Esa es, esa es la posición de, los, de las torres. Y aquí está el, el triángulo y aquí está mostrado el daño que, donde rompió cuando cayó. Bueno, esto es suficiente. Aquí hay la, digamos, una representación de, de lo que ve el plato hacia arriba en, en los números de la, de la vertical están la, los grados de la ascensión recta. La ascensión recta es la, las coordenadas de, en el cielo, que por estar eh, a 18 grados, pues entonces el, el, el centro va a estar en 18. 18 grados de latitud, el centro es 18 eh, al mirar al cielo verticalmente. Y los, eh, las galaxias y si lo que pasen va, van a pasar de derecha hacia izquierda. Y una, una galaxia que pase por el, por el borde va a tardar 80 minutos. Viéndose mientras pasa de lado a lado, y, y si aparece acá, entonces también, porque digamos puede estar la galaxia sobre este punto, entonces al, entra en el al plato a la, a la cobertura del plato, ya, dura 40 minutos viéndose, y lo mismo está esta que entra por este borde, entonces va a durar 20 minutos. El, la, el cono de, de observación es de 40 grados, 20 grados para cada lado. Bueno, aquí tiene la cómo está construido el domo, la parte superior, la que está sostenida en, en el triángulo. Entonces es, eh, esta, esta imagen es bastante borrosa, es porque no, no conseguí ninguna de más resolución. Eh, aquí está las la superficies el, elipsoidales, el, el secundario, el, el reflector secundario y el, ref, el reflector terciario. Y él forma un foco aquí más arribita. En realidad el foco queda por aquí, más arriba como está aquí en este, en este dibujo. Aquí están representados rayos provenientes de un extremo del plato hasta el otro extremo, como se reflejan en, en la elipse grande y en la elipse pequeña. Y de aquí en la parte superior se ya ahí se recogen las señales de radio. Aquí está con mayor acercamiento este domo. Eh, ahí se pueden subir personas para... Hacer mantenimiento y todas estas cuestiones. Aquí en este punto eh, está la, la, una guía de onda. Guía de onda es una cuestión electrónica, a donde llegan las ondas de, de radio y es tomada por este, esta guía de onda que es como un tubo cuadrado, rectangular realmente. Y eh, en la parte superior están los aparatos electrónicos que procesan esas señales. Eh, bueno. No hay nada más que decir. Aquí está la parte inferior, está el hueco por donde llegan la, las ondas de radio. Y aquí hay otra imagen donde está con mayor... para mirar por debajo cómo se ve. Y en la parte izquierda está una señal que se mandó eh, en algún momento cuando ellos hicieron eh, una, alguna modificación para celebrar esa modificación. Mandaron al espacio esta señal. Ahora la voy a explicar rápidamente. Esto fue en el año... Creo que fue en 1974. Y eh, enviaron aquí una... Hicieron una transmisión con una antena. Ah, es que en el, en el dibujo no, no está la antena. En la antena no se las mostré bien. Aquí está. Esta antena. Desde esta antena ellos transmitieron la señal. ¿Y hacia dónde la enviaron? Hacia un cúmulo globular que se encuentra en la constelación de Hércules que se llama M13. Es un cúmulo globular que... Se supone que por tener, tiene como 400 estrellas, es como una región del cielo muy pequeñita, que al mirarla por el telescopio se ve como una pequeña mancha redonda y son 400 estrellas. Entonces, es, al haber tantas estrellas se supone que puede haber alguna, eh, alguna raza de, de extraterrestres y se envió hacia ese lugar en ese año 74, va a demorar porque está a 25.000 años luz de distancia el este cúmulo y entonces eh, va a durar 25.000 años en llegar a la, la señal hasta allá pero por lo menos se hizo se hace el intento en la parte superior bueno eh, esto está hecho con ceros y unos el, por lo tanto esos colores son apenas como explicativos para nosotros porque la señal transmite se transmite ceros y unos lo que es negro son ceros y lo que son blancos y cualquier otro color eh, son los unos entonces el, en la parte en la línea superior están los números de 1 de a 10. El, el punto más inferior de, de cada número no se toma en cuenta. Es, es solamente una guía para indicar que, que en ese punto inicia un, un bit, un, digamos, un byte, o sea, una, un, un dato. Un dato que es el número 1 es el puntico que está encima de ese punto. Eh, y, es, y está representado en, en numeración base octal. octal, o sea, de 3 de bits. Los que sepan de, de numeración de, de utilizada en computador, pues eso está la, el sistema decimal, el sistema binario, y dentro del sistema binario hay representación octal de 3 bits o eh, hexadecimal, que es de 4 bits, que van de, de, del número 1 hasta o del 0 hasta el 16. Eh, entonces, bueno, así mismo también se puede identificar ahí el número 2, que es entonces está el, el segundo bit y el primer bit está en 0, entonces por eso ya es el número 2. Así sucesivamente van los números hasta llegar al aquí al 7, y este ya es la representación del 8, el 9 y el 10. Usando esa misma nomenclatura, aquí en este cuadradito morado, está la representación de los cinco elementos, los cinco elementos que conforman el, el ADN. Aquí hay una representación de la forma de la, del ADN este en color morado y la cantidad de nucleótidos que tiene en este número. Eh, en la, entonces solamente voy a explicar la, eh, este, este cuadrito porque ya explicar todo esto me demoro mucho. Hasta se puede hacer una conferencia sobre el tema. Entonces el, el primer elemento es el, el hidrógeno. El hidrógeno como ustedes saben es el número 1, el número atómico 1. Entonces por eso ahí también la, el primer punto indica que ahí inicia el número y el, eh, el que está encima es el número 1. Así sucesivamente está el carbono, el carbono que es el número 6, el, el número atómico número 6, es el, el seg la segunda vertical. Después sigue el nitrógeno, el nitrógeno que es el número 7, el oxígeno, número atómico 8, y el fósforo, número atómico 15. Por eso están esos, esos cinco elementos ahí representados. Después hay unos eh, explicando todas las, las proteínas que conforman el, que conforman el ADN no sé cuántas son, y cada una está representada por esas de color verde. Aquí está representado un humano, el sistema solar, está el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, está un poquito desplazado para indicar de que los humanos estamos en el planeta Tierra. Y eh, a la derecha está este número que significa la, la cantidad de humanos que hay en, en la Tierra en ese año, en el año 74. Aquí tengo el número 4.292.853.750 habitantes de, 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 la, de la Tierra. Y en la parte izquierda del muñequito ese está la altura. Aquí también está el punto que está a la izquierda. Indica que desde ahí empieza a, a contarse el número. Entonces este número que está ahí es, eh, indica la altura eh, promedio de un humano. Y eso está hecho en la unidad de, de medida de, de longitud. Se eh, está basada en... En la longitud de onda de la línea espectral de, del hidrógeno, la línea principal de la, la H-alfa, HA como que se llama. Entonces, eh, esa, la, esa longitud de onda es como de unos 30 centímetros, no me acuerdo la, el tamaño. Eh, 126, perdón, son 126 milímetros la longitud de onda de, de, de la H-alfa HA del hidrógeno. Entonces, eh, también está dibujado el, el plato del radiotelescopio. Aquí en la parte inferior está invertido y aquí está el diámetro, el diámetro que son 305 metros, eh, también indicado con esa misma eh, patrón de, de, de longitud. Bueno, eso es muy interesante todo eso, pero esto lo, lo diseñó el, entre Carl Sagan y otro científico. Eh, otro detalle es que eh, para que sea bien interpretado como todos los bits van... Eh, fueron enviados en una, como en una línea continua de, de, de datos. Entonces, para saber que, que la información es, es como una foto, como un dibujo, eh, los lados del, del, del dibujo tienen una cantidad de bits para que no haya confusión de dos números primos. Por aquí tengo los números primos 23 por 100 y pico, no sé, por aquí se me perdió el número. En todo caso, son dos números primos que no, hay, no tiene pierde, mejor dicho, para que cuando vayan a interpretarlo, no haya forma de interpretarlo de otra manera. Bueno, seguimos. Eh, como se cayó el, el radiotelescopio y ya no se puede construir, estas la, la, el, el, son el, las intenciones que tiene la NASA de crear la, lo que vaya a, a reemplazar el sistema. Entonces lo van a hacer con 400. Aquí hay. Ah, no, perdón, son mil. Por aquí tengo el dato. Mil. Eh, 1121, algo así. Eh, son espejos parabólicos. Espejos parabólicos colocados sobre una, sobre una plancha, una, una, un plato eh, recto. Ya no va a ser curvo con curvatura. Eh, ni parabólica ni esférica. Entonces van a ver toda esa cantidad de. Y hay dos, dos opciones: hacerlo con este, el de la izquierda, de mil mil ciento y pico de, de reflectores, de diámetro nueve metros cada uno, o estos de diámetro quince metros cada uno, pero son cuatrocientos 400, 400 reflectores. Y el, y el nombre del, del proyecto se llama NEGAT, New, New Generation Arecibo Telescope. Y eh, va a ser eh, el mejoramiento que va a haber de la, de la información recogida. Va a ser el siguiente: aquí estamos en ellos llaman Legacy, como aparece aquí a la derecha. Legacy es eh, el Legacy Aresivo Telescopio LAT. Esta es el, el, la cobertura. Esta parte, esta franja verde oscura, es la cobertura que tiene o que tenía cuando funcionaba el Enegat, que es el, el, el nuevo modelo. Va a tener esta cobertura más grande. Hay otro telescopio que es el, 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 de, el de China, ahora también lo voy a mostrar, que también tiene, bueno, por aquí estaba indicado, ah sí, en la línea, la línea punteada, la línea punteada negra, indica la cobertura de, del, del radiotelescopio que van a hacer, o que ya está funcionando, o no, es un proyecto en China, y eh, tiene un diámetro de 500 metros. El plato, el plato que es muy parecido al, al de agresivo. Bueno, eh, también aquí hay otros datos interesantes. Aquí está representado el, la eclíptica. Está representada la, sobre esta línea azul el, la, el plano de la de la galaxia, la, la Vía Láctea, donde, donde vivimos, donde está el sistema solar. <laughs> también está por, por, el, por los lados esta numeración que es la. Las coordenadas celestes, que son la, la declinación, y las coordenadas de, en el otro sentido, que es la ascensión recta. Este punto eh, indica el centro de la galaxia. Estos puntos grises indican púlsares, púlsares que existen en, en toda la galaxia, y eso los puede estudiar este radiotelescopio. Ahí creo que hay más información por ahí, pero nada, no, yo creo que eso es todo. Eh, hasta aquí llega lo que es el, el radiotelescopio de, de adhesivo. Entonces voy a mostrarles un video de, de cuando se cayó. Un momentito. Perdón, alguien que me ayude Ahí como...

Exacto. Entonces aquí se va a ver el, el video. Está en el audio, el sonido, ya en cinco segundos se empieza a caerse esto. Ahí ya empe empezó a caerse. De un ruido. Y se cayó. Se rompieron hasta las torres, todo, todo se desbarató. El audio está en el máximo. Se mejorará. Entonces. Ah, para, 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 para volver a empezar. Ah, ya, ya. Ahí. A ver si se oye mejor. Ya. Vamos a ver si se escucha el ruido al caer. No importa y la, el video continúa con otra, otra visión de un de un dron un drone, ese si sí no tiene sonido en el mismo video ahí que dura menos de un minuto. así ahí viene ya el, el vea, aquí está el, el dron que estaba observándose cuando se revienta este cable que está en el centro empiezo a, a, a soltar hilos y ahora se reventó y los demás cables como, como no aguantan el peso que estaba sosteniendo este tampoco aguantan y se, y se rompen y aquí se va cayendo todo Ahí sigue el, el dron tratando de observar los movimientos. ¿Cómo que terminó? Oh, no. Ahí ya, ya se ve la destrucción que hizo. Bueno, ese fue todo el video. Entonces ahora continuamos con la presentación. ¿Cómo es que se escoge la pantalla? Ah, sí, correcto. Bueno, entonces vamos ahí y vamos a ver entonces los... Los otros telescopios que hay. Este es el de el ruso, el telescopio ruso que no es, no tiene un plato como tal, porque este es el piso, el piso del lugar y la, los reflectores son estos de acá. Solamente el borde, el puro bordecito de la circunferencia que tiene 567 metros de diámetro y ellos eh, los orientan. Cada vez, para, cuando está, quieren observar algo en el cielo, los orientan hacia un espejo central que está acá, eh, que tiene forma cónica. Aquí está la, 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 la localización. Eh, el, el telescopio se llama RATAN, eh, radiotelescopio de, de, la, de, la, de la oficina de, digamos, de ciencia de, de, en ruso. Son letras de, de. Claro que no son letras rusas, pero por lo menos eso es lo que tratan de hacer. Y queda entre aquí a la izquierda está el, el, el Mar Negro y el Mar Caspio, en la parte inferior de, de Rusia. Y, y este está cercano al, al telescopio óptico de 6 metros, que es el de Rusia, el, el telescopio más grande del mundo terrestre, que es de, está muy cerquita, como a unos 20 kilómetros, cerca de la, de la población de Selenkuskaya, que es donde se hizo famosa esa, esa población por el telescopio más grande del mundo. Entonces, eh, en ellos, eh, este telescopio funciona, el radiotelescopio funciona de, de dos formas, eh, en, en el, utilizando el, el cono central, eh, lo llaman el sistema de tres espejos, y él, usando esta línea que está en la parte inferior, eh, recolecta las imágenes que obtiene de los planos que están por este lado. Y esto es un sistema de dos, de dos espejos nomás, donde aquí hay un, un eh, espejo cilíndrico. Y ahorita les voy a mostrar las imágenes de todo esto. Aquí está eh, representado una estampilla que crearon cuando, en el año 1987, cuando le, lo inauguraron. Este es el cono donde recibe la señal en el centro. Y bueno, ahí está. Ahí está solamente eso y eso el, ese cono manda la señal de radio hacia hacia abajo y aquí hay una red esto lo, lo, lo recoge sobre un plato parabólico y, y aquí adentro está el el detector ya final eh, aquí tienen en la parte inferior este es el, el tal espejo cilíndrico que no hay hay muy poca información sobre este este aparato este es el, el radiotelescopio FAST, que se llama 500 Meter Aperture Spherical Telescope de, eh, de la China. Es un, proyecto, es un proyecto de 500 metros, de 500 metros de diámetro. Eh, en la parte central está, el aparato central no es, no es tan grande, entonces es un aparato muy pequeño, de poco peso. Entonces estas seis torres sostienen con cables. Y el peso que manejan es muchísimo inferior al que manejaba el, el, de, el de Puerto Rico, el adhesivo. Y entonces, en la parte central, es el, como está sostenido por las torres, consideran el, el, el peso de la, del cable y todo esto para mantener eh, colocado esta pequeña esfera eh, en el sitio adecuado para recibir las señales del espacio. Y lo hacen robóticamente, o sea, ellos eh, estiran uno y aflojan los otros. Eso lo hacen sincronizadamente. Eso, eh, este está en, en, en proyecto, todavía no ha sido construido. Está en proyecto para, para cuando esté terminado va a ser el, el más grande del mundo, de 500 metros de, de diámetro. Este está colocado en la parte sur de, de China, en esta, en esta región que se llama Guzhou. Y aquí se queda cerca de este país, que este es Vietnam, Laos, y hay otros países por acá, eh, Bir Birmania, estas cuestiones. Entonces, es para, para mostrarle la localización. Y aquí está la representación de estos tres telescopios, de estos tres radiotelescopios. El de es el que está en la parte superior, con su plato esférico, con su eh, domo y su antena para transmisión, y el, el triángulo que sostiene todo este sistema. Y las, y las torres que lo sostenían. Este es el de, el de la China, con sus torres, con sus, son seis torres y el aparatico que va en el centro, que es muy liviano y es manejado electrónicamente. Y este es el de Rusia, que, que no tiene curvatura, es plano y lo que emite es, es solamente el bordecito. Eh, aquí tenemos ya la última parte de la, de la charla, que es el LCRT Lunar Crater Radiotelescope. Es un proyecto que tiene la NASA para em, crear un radiotelescopio en la parte oculta de la Luna. Mucha gente la llama la parte oscura de la Luna, que es, eh, está errado, porque esa parte le llega al Sol igual que la parte que se ve de la Tierra. Y por eso se llama la parte oculta o también parte lejana, parte lejana de la Tierra. Entonces, al colocarlo dentro de un cráter, tiene la... Digamos, la, evitar tener que construir eh, torres y sostenerlo desde el borde del cráter, el cráter de 5 kilómetros de diámetro y el, el radiotelescopio, el, esto va a tener un kilómetro de, de, de diámetro. Y eh, al quedar en la parte oculta de la Luna, se evita la, la interferencia que haya de, de señales de radio terrestres, porque eh, desde la Tierra se emiten muchas señales de radio, entonces eso eh, interferiría bastante con, con estas transmisiones, con esa recepción. Entonces, a medida que la Luna va dándole la vuelta a la Tierra, eh, va, va recorriendo el cielo. Eh, como es un proyecto apenas, eh, la curvatura va a ser parabólica, por lo tanto, el, el campo de que va a observar es muy pequeño. Va a ser una línea que va recorriendo la Luna a medida que va recorriendo durante el año. Pues va recorriendo partes del cielo y seguramente en el futuro pensarán hacerle alguna modificación eh, para llevar allá los materiales van a mandar varios vuelos, todo, todo va a ser sin intervención del humano o sea todo va a ser robótico entonces van a llevar eh, varias, algunas toneladas de rollo de cable muy delgado, de, de, de algún material muy, muy, que no sea tan pesado y los robots van a estar encargados de desenrollar ese cable e ir haciendo el entramado para producir, para producir el plato. Así es donde, como va a quedar, el, la parte del foco va a quedar en este punto y entonces también va a ser manejado por sistemas robóticos y el, la curvatura que va a tener el plato va a ser también mantenida eh, robóticamente para que, para que mantenga su, su forma parabólica. Eh, aquí sería visto desde abajo, desde el plato hacia arriba, y creo que esa ya es la última. No, ya aquí esta, es la, esta sí es la última imagen. Entonces, aquí está la representación de la, del mismo plato, un kilómetro de diámetro dentro de un carácter de 5 kilómetros, perdón, 3 kilómetros, ¿no? Ah, sí, perdón, sí, 3 kilómetros, y, el, y el, el plato es de, de un kilómetro. Y eh, está colocado, suspendido por. El, el receptor está suspendido por cables que está por determinarse el material. Entonces, para mí ha sido un placer y esta es ya la totalidad de la charla. Ya no hay más.